activa, historia que motiva, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, hoy jueves 20 de agosto nos encontramos en un nuevo programa de Historia Activa, de Activando la Historia, un programa especial. Hoy día nos acompaña una candidata al Premio Nacional de Historia 2020. También tenemos un panel extraordinario. Solo mujeres me acompañan hoy. La verdad, yo los acompaño a ellas porque, la verdad, ellas van a conducir este programa. Un programa muy especial que tiene que ver con el rol de la mujer y sin duda alguna agradecer la presencia virtual de nuestra querida invitada, la profesora doctora en historia Ana María Stuben, quien finalmente nos va a ayudar a entender un poco el rol que ha jugado la mujer en la historia y cuál rol está jugando hoy en día, muy importante también, o los multiroles. Así que sin más preámbulo, María Paz, te doy el pase. Buenas tardes, profesora. Muy agradecidos de tenerlas acá, compartiendo también con este panel, que son apoderadas y alumnas de nuestro colegio, que nos acompaña Marcia, con Lourdes de séptimo básico, Florencia, con Paula, su mamá, también de séptimo, y la Gaby, que ella es alumna de primero medio. Así que la idea es que ahora podamos conversar un poquitito y a lo mejor usted primero contarnos un poco acerca de usted, de sus estudios, de actualmente de su trabajo en la actualidad, que se dedica, para que la podamos conocer un poquitito más. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Súper bien. ¿Sí? Bueno, agradecerles también a Sebastián por esta iniciativa que me parece excelente. Me parece que en la medida en que nosotros también pongamos la historia cerca de nuestros jóvenes, ellos van a poder también preparar un futuro que esté inserto en un contexto de mayor madurez y de problemas que yo siento que estamos viviendo hoy día. Es una cosa que los historiadores llamamos el presentismo, que es creer de que todo se revela en el presente y que nosotros podemos planear nuestro futuro como si este futuro fuera una carta en blanco. Y en realidad no existe en ese sentido una vida en blanco. Todas nacemos en un hogar, nacemos en un ambiente determinado, tenemos una cierta educación, tenemos ciertos valores, tenemos una religión, tenemos lo que en cultura cívica se llama creencias, sentimientos y valores que condicionan nuestro lugar en el mundo, nuestra opinión sobre el mundo. Yo soy de Santiago, estoy en este momento en cuarentena en el sur de Chile, cerca de Valdivia, así es que estoy lejos de mi biblioteca y lejos de muchas de las cosas que quiero. Soy también como ustedes, como las que son, mamá, pero yo ya soy abuela y tengo 5 nietos preciosos, de los cuales no puedo ver hace tiempo porque estoy en cuarentena, pero he podido realizar mi vida profesional cumpliendo de la mejor manera. Los que son mamás saben que uno nunca está totalmente feliz con lo que ha hecho en su maternidad, digamos. Uno siempre le gustaría haber estado más cerca de los niños cuando era chico. He trabajado siempre. Yo estudié primero periodismo. Yo soy periodista de la Universidad de Chile, con mucha honra. Y aquí viene mi marido, que me viene a traer algo para tomar. Ellos son el colegio. Hola, ¿qué tal? Un colegio de la CNE. ¿Dónde estoy yo? Hey, hola a todas. Salud, salud. En un colegio de la Serena, yeah. Donde estamos conversando de historias. ¡Ay, pero qué maravilla! Sí. ¡Qué bien! Yeah. ¡Qué bueno, bien! Yeah, pero ¡felicidades! No, me agradezco. Ya,
Bueno, les decía que, soy periodista de la Universidad de Chile. Me tocó estudiar en un momento de la historia de nuestro país muy especial, porque yo entré a estudiar justamente en el primer año del gobierno de la Unidad Popular. Yo provenía de un colegio católico, un colegio de mujeres, ni siquiera un colegio mixto. Y eso fue un golpe bien importante de información para mí. Yo venía de un colegio bastante de élite y fue una sorpresa encontrarme en un lugar como era el pedagógico de la Universidad de Chile, donde el conflicto político estaba, por supuesto, ahí encima de la mesa. Había mucha disputa, mucha violencia incluso, mucha ideologización. El mundo estaba polarizado. Polarizado significa que el mundo estaba dividido entre dos frentes que no se encontraban por ninguna parte, entre dos bandos, digamos, que no se encontraban por ninguna parte. Fue muy difícil. Me tocó una escuela que estaba, la escuela también profundamente ideologizada. Era muy difícil, digamos, realmente tener una visión crítica de nada de lo que estaba pasando, porque todo pasaba, lo que decimos los historiadores, en un momento de profunda celebración histórica, ¿no? Todo estaba desbordado, todo estaba fuera de sus cauces. Entonces, y esto independiente de cualquier postura política, el Chile estaba fuera de sus cauces, digamos, no había la posibilidad de una convivencia armónica. Eso me impactó bastante. Incluso a mí me tocó el golpe militar, me tocó cuando yo estaba haciendo mi práctica de periodismo, después de la cual cerraron mi escuela, porque muchos de los alumnos que estaban en mi escuela fueron personas que fueron canjeadas por prisioneros políticos en otros países, básicamente de Brasil. Entonces hubo ahí, sí, mucho, bueno, todos sabemos lo que sucedió con la dictadura, digamos, ¿no? Mucha persecución política. Fue un momento muy doloroso. Muchos de mis compañeros desaparecieron y mi escuela se cerró. Con lo cual yo no pude terminar la carrera hasta 2 o 3 años, ¿no? Que 4 o 5 años después que nos dieron la posibilidad, digamos, los que habíamos quedado rezagados de buenos titulares. Ejercí como periodista corto tiempo y ejercí en televisión. Me tocó algo que ustedes, por supuesto, no saben que nunca existió, que fue el canal 9 de la Universidad de Chile, que fue uno de los primeros canales de televisión que hubo. Y en el año 80, 79-80, me ofrecieron hacer comentarios internacionales en televisión. Y eso fue para mí un momento de quiebre muy importante en mi vida profesional, porque me sentí muy presionada a dos cosas. Una, el tema de la imagen, o sea, el estar enfrentada siempre a que importara tanto, digamos, mi imagen física, cosa que me causaba cierta confusión, digamos, respecto al rol que yo esperaba asumir profesional. Y lo otro, que me tocó un episodio muy especial, que fue, yo no sé si ustedes alguna vez han estudiado, que en el año 1979 se produjo la toma de la embajada norteamericana en Irán por el grupo fundamentalista de la Ayatollah Khomeini, y tuvieron a unos norteamericanos de rehenes durante bastante tiempo, hasta que lo lograron liberar en una operación comando norteamericana. Pero lo cierto es que a mí me tocó ese día, en la tarde, llego al canal, no existía, por supuesto, ni internet, ni nada, ninguno de los recursos que tenemos hoy día, no había Google, no había Wikipedia, lo único que existían eran libros enciclopédicos, que hoy día yo me imagino que ya en sus casas no están, la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Esparsa. Entonces de repente me encontré que en 2 horas más tenía que hacer un comentario sobre algo tan ajeno y tan distante, digamos, de mi conocimiento, como era una revolución islámica en Irán. Fue
un episodio terrible para mí porque me encontré teniendo que indagar rápidamente, hacer una búsqueda así relámpago sobre un tema que yo en ese momento me di cuenta que era muy profundo. Era muy profundo lo que había sido, digamos, el gobierno del Shah de Irán, lo que había significado la represión, digamos, a sectores, a grupos, digamos, dentro del mundo musulmán. Me di cuenta, pero intuía más bien, ¿no? Que ahí había un material muy, muy importante de indagar, que habían personas que habían sido reprimidas, que había una modernización que había sido impuesta desde arriba, que no había tomado en consideración los valores culturales del Irán de la época. Y, sin embargo, yo tenía que hacer un comentario de 10 minutos diciendo puras obviedades. De ahí, realmente me di cuenta que el periodismo no iba a ser lo mío para el resto de mi vida. Y yo tenía interés en... tenía preguntas que quería poder tratar de contestar de una manera más profunda y que tampoco tenía ganas de estar en unas cámaras de televisión poniendo que alguien me arreglara la chasquilla. O sea, bueno, en esa época, claro, tenía 20 y tantos años, entonces le importaba más la pinta. Ahora ya lo mismo. Entonces, en esta especie de epifanía que tuve, de que iba a estudiar historia. Y entré al Instituto de Historia de la Universidad Católica. Fue un cambio de registro total, digamos, ya pasaba a ser estudiante nuevamente, yo ya tenía en ese momento 12. Y ahí encontré como lo que yo le llamo más como el espacio donde poder contestar las preguntas que yo me hacía. Y fui recorriendo, digamos, mi carrera y encontrándome con personas que me ayudaron mucho como a definir estas preguntas y desde dónde yo les quería contestar. Porque la historia, como ustedes saben, una cosa es que uno aprende un montón de datos, ¿no es cierto? Tiene el ramo de historia antigua, de historia medieval, de historia moderna, contemporánea, después tiene historia colonial, historia republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que preguntarse, más allá, digamos, de estos datos que uno va aprendiendo, por lo más yo les voy a confesar que tengo pésima memoria, así que los datos nunca fueron lo mío, pero a mí me empezaron a interesar ciertos procesos. Y tuve ahí dos grandes maestros, fueron Gonzalo Izquierdo y Mario Góngora, los dos desgraciadamente ya fallecidos, que que fueron verdaderos maestros, concepto que quiero rescatar delante de ustedes, porque hoy día la relación que existe entre el alumno y el profesor, o la forma como se ha desarrollado la vida universitaria y la vida académica, no es esta relación en la que uno se sumía, digamos, en una relación intelectual en la que había... mucha admiración, había una relación que se establecía que también terminaba siendo bastante afectiva y con personas que asumían la función de guiarte, ¿no? O sea, del momento que, bueno, en ese momento la manera como lo hacían mucho era porque te nombraban ayudante, en fin. Hoy día yo creo que los profesores están mucho más demandados, están demandados para investigar mucho, para publicar. Entonces la relación que se establece con los alumnos hoy día yo creo que no es esa relación que establecíamos nosotros, ¿no? En que el profesor te tomaba y un poco que tú te convertías como en alguien que era importante para él, como persona, como alumno, como eventual incluso colega. Yo terminé haciendo clases con Gonzalo Izquierdo en el Instituto de Ciencia Política y la Católica como colega. Entonces fue una experiencia muy linda. Ellos despertaron en mí o canalizaron, digamos, este interés que a lo mejor yo ya tenía por la historia de las ideas. La historia de las ideas, la historia del pensamiento político. Hoy día ya no se habla de historia de las ideas, hoy día se habla de historia intelectual o historia de los conceptos. Han ido evolucionando, digamos, las historias intelectuales, porque la historia de las ideas...
en esos años, o hasta esos años, concebía como que nosotros teníamos las ideas y las ideas se desplegaban como en un vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra clásica, ¿no es cierto? Tú decías liberalismo. Entonces, se suponía, la historia de las ideas suponía que el liberalismo de John Locke en el siglo XVII, que el liberalismo de Alexis de Tocqueville, digamos, en el siglo XVIII, el liberalismo de los primeros republicanos chilenos en el siglo XIX, o hoy día el neoliberalismo, por ejemplo, fueran toda una sucesión, digamos, de ideas que tienen todo en común. Y en realidad lo de la historia intelectual hace, y que es lo que a mí me interesaba especialmente, despliega, digamos, las ideas y el pensamiento en un contexto. O sea, supone que nosotros, y eso pasa con nuestras propias vidas también, ¿no es cierto? O sea, nosotros pertenecemos a una cierta familia, pertenecemos, leemos ciertos libros, digamos, pero todo eso al final arma una especie de amalgama en que a lo mejor yo no sé distinguir demasiado bien cuánto de lo que yo soy hoy día es lo que yo pienso o he pensado, o cuánto de eso son las interacciones que yo he tenido con otras personas a lo largo de mi vida y que me han ido formando, cuánto de lo que yo pienso tiene que ver con mis experiencias laborales, con mis experiencias de la maternidad, con mis experiencias personales, con los dolores que he tenido, con las alegrías que he tenido. Porque finalmente yo creo que nosotros tenemos que ser tener un pensamiento racional, sobre todo cuando estamos en el campo del trabajo, pero tenemos que entender que somos seres integrales, en que todo finalmente arma este conjunto que es esta persona, no sé si se llama Lulú, y que es producto de todo lo que ella ha vivido en su, para mí, todavía muy corta vida, digamos, pero que esto se va a ir como una bola de nieve, se va a ir enriqueciendo, se va a irse ampliando, va a irse engrosando, digamos, hasta que ella sea una persona plenamente madura y que pueda ir haciendo sus opciones, que algunas van a ser aceptadas, otras van a ser erradas, unas les van a traer dolores, otras les van a traer alegría, pero es con todo eso que uno llega a la historia. Entonces, cuando yo me enfrenté al golpe militar, y a lo que sucedió en Chile, que fue, como ustedes saben, un periodo, digamos, muy largo, de mucha división y de mucho dolor, que le tocó a mi generación. A mí me tocó, no solo me tocó el golpe militar, me tocó lo que fueron las consecuencias de las revoluciones del 68 en Europa, no sé si ustedes saben algo de eso, ¿no es cierto? Que fue el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, es decir, una serie de una verdadera revolución en el pensar y en el sentir de las personas. Es el surgimiento de un feminismo activo, radical, de choque, pero también es un momento donde el mundo occidental se debate, digamos, contra el se bate contra el marxismo. Hay la Guerra Fría, dos mundos polares, la posibilidad de la guerra nuclear, es decir, fueron años muy, muy, de mucho desafío, digamos. En lo particular, yo partí terminé mi carrera, recibí muchas alegrías, me gané el premio Jaime Isaguirre, que me confirmó mucho, digamos, cuánto me interesaba seguir en esta senda. Y Mario Góngora me puso en contacto con un profesor en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, Richard Morse, se llamaba, que era en ese momento, yo te diría, uno de los grandes historiadores intelectuales que había. Y por historia muy bonita, don Mario era una persona, en ese momento, él también tuvo su propia evolución ideológica, era una persona muy de derecha, y Richard Morse había condenado violentamente el golpe militar, y se habían enemistado los dos. Y para mí fue muy bonito porque él se retomó el contacto con Richard Morse para pedirle que me recibiera como un tutor en Stanford. Yo partí a Estados Unidos, estaba separada, tenía dos niños, y me lancé en esta aventura. Y
llegué a Estados Unidos y mi profesor Richard Morse justo se había tenido que ir de Stanford porque él era casado con una mujer de color y había sufrido una cierta discriminación que lo había molestado y se había ido. Lo cierto es que tuve como momentos de mucha soledad, pero encontré gente, sobre todo en el Departamento de Ciencia Política, que fue como muy ilustrada. Lo que les quiero decir es que creo que en las carreras de uno, en la carrera profesional de uno, uno va dando ciertos pasos en que las cosas se van entrelazando para ir generando de una a la otra, ¿no? Yo no creo en esas decisiones en abstracto, en que uno dice, bueno, yo hoy día yo voy a ser especialista en la Revolución Francesa, pero en realidad nunca he ido a Francia, nunca me ha interesado Francia. No, o sea, uno va con todo lo que uno es a las preguntas que uno quiere formularle al pasado. Y si no, el pasado no responde. Esa es mi teoría. El pasado no responde si no son preguntas que uno hace totalmente involucrada en la búsqueda de qué es lo que hay ahí. Y no con una idea previa, sino que con una pregunta que a uno lo motiva. Profesora. Mi pregunta, perdón. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto precisamente a eso? Interrúmpanme todo lo que quieran, todo lo que quieran. Mire, a mí me gusta mucho el concepto que usted ya ha mencionado, que es que la historia se construye a través de las respuestas a ciertas preguntas. Me parece Exacto. que es la mejor forma de explicarle a un niño todo este concepto de historia que queremos que ellos atraerlos. En base a eso, nuestra pregunta inicial es, queremos saber qué fue ese hecho, cuál fue la respuesta, cuál pregunta que a usted la llevó a interesarse en un tema que a nosotras no es el que nos convoca hoy día, que es el estudio del rol de la mujer en la historia. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta, pero hay que esperar unos 5 minutitos para que te la conteste. ¿Por qué? Problema. Porque yo creo que yo no llegué a la historia de las mujeres porque de repente dije, ¿sabes qué más? Voy a estudiar la historia de mujeres, porque yo soy mujer. No, no fue así. Y eso es lo que les quiero explicar. Mi pregunta inicial fue sobre el golpe militar, fue sobre la democracia en Chile. Yo dije, ¿qué pasó que en este país que tiene la más larga tradición democrática de América Latina, según me habían enseñado a mí, de repente un grupo de personas que adherían a la democracia habían apoyado un golpe militar, es decir, una interrupción de la democracia? Te resumo para poder llegar a lo tuyo, pero voy a ir rápido. Entonces, mi tesis de doctorado, entonces, bueno, yo decidí sumergirme en la cultura política de las élites. ¿Por qué? Porque en los cursos que yo había seguido ahí, yo había descubierto este concepto que les mencioné cuando empezamos a conversar, que es el concepto de cultura cívica, que es el pensamiento político y las ideas políticas se relacionan también con lo que las personas sienten, creen y piensan, con sus sentimientos, valores y creencias. Entonces, yo quise indagar en torno a los sentimientos, valores y creencias de la clase dirigente chilena respecto a la democracia. Por eso fui al siglo XIX, porque mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Éramos tan democráticos? ¿No éramos tan democráticos? A lo mejor una mentira que éramos democráticos y que en realidad eran unas clases dirigentes oligárquicas, autoritarias, etcétera, etcétera, que tuvieron que recorrer el camino a la democracia que les tocaba como por destino histórico. Bueno, pero esa respuesta la podemos hablar después si a usted le interesa o no, pero lo cierto es que me dediqué al siglo XIX y me dediqué a las élites del siglo XIX. Y ahí se me aparecieron las mujeres. Por eso que les digo que los procesos se van dando. ¿Y por qué se me aparecieron? Porque estudiando yo a la clase dirigente chilena, me di cuenta que había ciertos valores comunes a toda esta clase dirigente. Uno era que eran todas republicanas, ninguna quería ser monárquica. Segundo, que eran todas católicas. Chile era una república católica, con todo lo que eso informa de respecto de visión de mundo, digamos, no solamente digamos como fe verdadera, sino que también como visión de mundo. Y tercero, que para la clase dirigente chilena, el orden social era fundamental
para poder avanzar en la democracia y en la democratización política. Es decir, estábamos dispuestos a dar ciudadanía, a dar derechos, a lo que fuera, en la medida en que no se rompiera esta cosa homogénea de la clase dirigente que era en el fondo la hegemonía en el poder, controlar el poder. Y en ese proceso empecé a estudiar el orden, cuáles eran los factores del orden, o sea, qué es lo que era lo que ayudaba a la clase dirigente a mantener el orden. Uno era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ordenaba el mundo, ordenaba lo que las personas podían pensar, lo que las personas podían hacer, lo que las personas debían, los libros que debían leer, etc. Era, la Iglesia Católica fue un factor de mucho ordenamiento social, ¿cierto? Porque además era la única que penetraba en todas las capas de la sociedad. Acuérdense ustedes, una sociedad sin automóviles, sin aviones, sin nada. La única institución que tenía redes realmente en todo el país era la Iglesia Católica, a través de su sistema educacional, a través de las misiones, a través de qué sé yo. Entonces la Iglesia Católica era un pilar de orden social. Y el pilar, uno de los pilares sobre los cuales la Iglesia Católica se apoyaba para el orden social, éramos las mujeres. Y ahí llegué a las mujeres. Por eso que, perdona Marcia, que di un rodeo para responderte a tu pregunta, pero yo no llegué a las mujeres porque decidí estudiar mujeres, llegué a las mujeres porque se me aparecieron. Se me aparecieron de diversas maneras. Se me aparecieron, por ejemplo, casi siempre defendiendo a la Iglesia. Cada vez que había algún, por ejemplo, 1865, se presenta un proyecto para derogar el artículo 5 de la Constitución que prohibía el culto de cualquier otra religión que no fuera la católica. Se presenta el proyecto, las mujeres van al Congreso, se suben a las tarimas, gritan, sacan un periódico que se llamó El Eco de las Señoras de Santiago, donde escriben defendiendo a su iglesia, atacando, digamos, a los liberales, etcétera, etcétera. Tan potentes eran que en el fondo, aunque no tenían ningún derecho, las mujeres podíamos cambiar, dar el vuelco de ciertos procesos con la capacidad de presión que teníamos. Y eso me ayudó a mí a descubrir otras cosas. El poder no es solamente el poder institucional, político, que nos da derechos, sino que el poder también está difuminado. Bueno, en esa época yo estaba leyendo a un autor que se llama Michel Foucault, que lo que él establece justamente es que el poder se distribuye, digamos, en la sociedad de distintas maneras, que no son solo las maneras formales, ¿no? Sino que el poder se ejerce, digamos, a través también de los símbolos, de los códigos culturales, de una serie de otros, que es algo que hoy día ayuda mucho a entender, por ejemplo, el concepto de género. Entonces, 1856... el gobierno tiene un problema con la iglesia, amenaza al arzobispo Santiago con el exilio, las mujeres van a la Moneda y dicen que se van a tirar a las ruedas del carruaje que lleve a Monseñor Valdivieso al exilio. ¿Quién se atreviera a exiliar a Monseñor Valdivieso por eso? Eran las señoras de los diputados, de los senadores, sí, imposible. Entonces, ahí me interesé por visibilizar a las mujeres. Entendí de que había una manera de estar en la historia que no era a través solamente de estar en el Parlamento o estar en un partido político, sino que era también estar en la cultura y tener posibilidad de influir sobre en los espacios, o que fuera desde el espacio doméstico, pero desde ese espacio, digamos, uno puede, además, ¿qué más poder que educar a los hijos? O sea, los futuros senadores, diputados, etcétera, 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 eran educados en su casa por su mamá. Y por eso que los hacían católicos, te fijas. Entonces, eso me interesó. Y descubrí cosas insólitas. Descubrí que a finales del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, ya se hablaba, por ejemplo, de feminismo. Y se hablaba de feminismo católico. Mujeres de la élite chilena en 1918 organizaron un congreso que se llamó el Congreso Mariano,
en honor a la Virgen María, y ellas se declaran feministas. ¿Se imaginarían ustedes eso? Perdón, un poquito de agua. Entonces, bueno, ahí entré, digamos, y me interesé por estudiar a las mujeres y por estudiar el feminismo, y bueno, me fui metiendo también un poco en la teoría feminista, en las teorías de género, pero también de ahí pasé a otros temas, digamos, porque también desde ahí me empecé a interesar por la historia del catolicismo. Entonces, el tema de la secularización social, qué pasaba con una sociedad donde también por las mujeres, digamos, yo pude ver de que aunque Chile promulgara las leyes laicas, que aunque el Estado se separara de la Iglesia, sin embargo, esta sociedad continuaba no siendo una sociedad secularizada por la presencia que tenía la Iglesia en la política. Y que era una presencia cultural de nuevo, puesto que de hecho la Iglesia estaba separada del Estado desde 1925. Y de nuevo el rol de las mujeres. Entonces, bueno, de ahí pasé a secularización, mujeres, religión, y bueno, mi último trabajo que es una historia de clericalismo en Chile. Fuerte, Sucia. Profesora, tenemos súper claro, y es lo que nosotras igual estuvimos estudiando, esta necesidad de visibilizar a la mujer a lo largo de la historia, y que es lo que creo hoy en día ha ayudado a llegar a todo el proceso hermoso que como mujeres estamos viviendo. Lourdes tiene una pregunta para cerrar un poquito este tema de las mujeres en la historia de Chile. ¿Cuál es la mujer que más le ha interesado estudiar o que más le haya gustado como su historia? De Mira. Toda la amplia gama de mujeres que tenemos en Chile. Sí, pues tenemos hartas, sí, tenemos hartas. Mira, hay una que me ha interesado, pero sobre todo que le he trabajado últimamente. El año pasado publiqué un librito chiquitito, que me lo encargó la editorial Weathers, sobre Amanda la Barca. Y yo, debo confesarles con mucha modestia, que yo tenía la impresión de Amanda la Barca antes de ponerme a estudiarla, que era una señora que tenía un liceo que se llamaba Amanda la Barca, y que seguramente había sido una gran educadora, pero punto. La verdad que no sabía mucho más, ignorante yo, de Amanda la Barca. Y me encontré una mujer fascinante. Realmente encontré que era una mujer excepcional. O sea, aparte de una gran educadora, porque ella, digamos, estuvo en Estados Unidos, piensen ustedes que fue en 1919, se fue a Estados Unidos a estudiar, digamos, las teorías, las últimas teorías educacionales. Y realmente hizo un trabajo maravilloso, o sea, ella fue una de las que, con Darío Sala, digamos, yo para el Liceo de Aplicación, para Manuel de Sala, para esta educación, digamos, que en ese momento era totalmente moderna, además se metió con los movimientos feministas, ella es una de las fundadoras del MEMCH, ella pertenecía al Partido Radical. Un feminismo, además, un feminismo muy equilibrado, ¿no? O sea, ella nunca fue una mujer, si bien pertenecía al Partido Radical, que en ese momento, digamos, era un partido de centro-izquierda, ella fue una mujer que siempre tuvo muy clara conciencia de defender también los roles de género femenino como válidos, digamos. O sea, la maternidad, el matrimonio, a pesar que ella fue una de las grandes impulsoras propuso, digamos, proyectos de divorcio, pero digamos, fue una feminista que yo la consideraría hoy día muy centrada, muy equilibrada, ¿sí? Además era artista, además cocinaba, o sea, juntaba lo que yo creo que tiene de valioso de preservar de lo femenino con una mujer emancipada que organizaba tertulias en su casa, que además ella, ustedes saben que ya no se llamaba Amanda la Barca, Amanda la Barca era el apellido de su marido, y ella lo tomó porque su padre, una de las razones que se piensan, digamos, porque su padre no apoyó su matrimonio con este marido, que era como más intelectual, más informal, por así decir,
Es decir, ella quebró ciertos estereotipos, pero al mismo tiempo se mantuvo en una línea muy equilibrada y muy femenina, además de feminista. Y eso yo lo valoro mucho. Yo creo que el gran riesgo que está corriendo ciertos movimientos feministas radicales hoy día es la pérdida de la feminidad. Porque yo creo que no hay ninguna incompatibilidad, y no debiera haberla, entre declararse feminista y al mismo tiempo preservar ciertos roles de la feminidad que nos pueden parecer que no violentan nuestro rol feminista. Es decir, ¿por qué uno va a tener que no arreglarse o que no tener, no tener cierto gusto femenino, ¿no es cierto? Mejor una ropa linda o qué sé yo, porque eso sería antifeminista en absoluto. Me parece que ahí hay ciertos roles que ya los hemos aprendido por la cultura, aunque probablemente no sean naturales. Si a mí me hubieran enseñado a jugar con autitos cuando chica, en vez de jugar con muñeca, a lo mejor tendría otra visión de mi feminidad, ¿no es cierto? Pero bueno, esos fueron unos roles culturales en los cuales a mí me tocó ser educada. Y no me parece que ser feminista me signifique tener que transgredir esos roles. ¿Entiendes? En esa misma línea, a mí igual me llama mucho la atención lo poco visible que es la figura femenina a lo largo de la historia. A pesar de que sabemos que tuvieron participación, por ejemplo, en los conflictos bélicos, esta figura a mí de las cantineras me llama mucho la atención y que después, si uno lee la historia, tampoco recibieron reconocimientos por parte del Estado y no hay estatuas de ella. Entonces me llama mucho la atención eso y lo otro también en esa misma línea, que también, bueno, yo no sabía de este Congreso Mariano, pero también hubo otros movimientos femeninos en la década de los 40, que llegaron también al voto femenino. Entonces, como a qué persona de la antigüedad, a lo largo de toda nuestra historia, usted traería en estos momentos como para que pudiera representar las actuales causas femeninas que se requieren actualmente? ¿A qué líder? ¿Qué líder actual, contemporáneo, dices tú? Bueno, a mí me parece que... En toda nuestra historia, ¿a quién a lo mejor podría liderar estas actuales causas? Mira, perdona que te repita, que me parece que Amanda Labarca podría ser un personaje notable dentro de eso. Ahora, hay otras mujeres que han sido más radicales en el movimiento feminista, y yo creo que también son necesarias reivindicar su rol, digamos, por ejemplo, Marta Vergara, por decirte. Que fue una mujer que tiene esas memorias de una mujer irreverente que son estupendas de leer, que fue mucho más radical, que llegó a ser casada con Marcos Chamudo, comunista, etcétera, pero que quebró también Lanz. Me parecen interesantes las mujeres que fundaron los primeros partidos políticos de mujeres. Pero quiero ir un poco más atrás de la historia, tal vez me olvidé de mencionar las grandes educadoras del siglo XIX, las hermanas Cabezas, las que propusieron y pelearon porque las mujeres pudiéramos ingresar a la universidad, lo cual está mal dicho, porque no se logró que las mujeres ingresáramos a la universidad, sino lo que ellas lograron, Sofía Lebrun de Pinochet se llamaba, las hermanas Cabezas, que eran las que tenían colegios de niñas, ellas presionaron y escribieron para lograr que las mujeres pudiéramos acceder a un programa educacional igual al programa de los hombres. Ustedes saben que nosotros no es que no pudiéramos entrar a la universidad porque estuviera prohibido. Lo que pasaba era de que nosotros teníamos programas de estudio en la educación media de hoy día, digamos, que eran distintos. O sea, por ejemplo, nosotros en el ramo de educación cívica nos enseñaban a bordar. Y así sucesivamente, había muchos ramos que eran distintos. Entonces nosotros no podíamos acceder a lo que se llamaba los exámenes válidos, que eran los que te permitían postular a la universidad. Entonces lo que ellas lograron fue que se promulgara el famoso decreto Amunátegui en 1877, que permitió que hubiera
liceos de mujeres donde las mujeres pudiéramos tener un currículum de instrucción igual al de los hombres y con eso poder acceder a la universidad. Esas son mujeres notables. Notables son también las primeras mujeres feministas católicas, que a través de sus maridos, que eran hombres todos muy influyentes, ellas conocieron lo que se llamó en la época de la cuestión social, 1880, 1910, 1920, en lo que se inserta este Congreso Mariano. Ellas percibieron la pobreza, percibieron la falta de higiene, la falta de educación en los sectores, sobre todo que emigraban del campo a la ciudad y que vivían en estos conventillos, en estos cités, en situaciones infrahumanas. O sea, no es que hoy día no viva gente en situaciones infrahumanas, pero infrahumanas. Bueno, ellas, su visión del mundo del catolicismo de la época solo les permitía entender el concepto de beneficencia. Hoy día, yo trabajo en la cárcel de mujeres, yo no me permitiría que me dijeran que soy beneficencia. No, yo soy justicia social, solidaridad, los conceptos han cambiado, fijas, pero ellas hicieron una gran labor en eso. Después de eso te diría las mujeres que hicieron los partidos políticos femeninos, Sofía Ferrari, varias otras, el Partido Femenino, que fue el primero, el Partido Feminista de Chile, etcétera, que son las que empezaron a luchar por los derechos políticos. Porque estas otras primeras luchaban por derechos civiles, educación, derecho al trabajo, etcétera, mancomunales, sindicatos, poder organizarse para poder trabajar. Estas empezaron a organizar los partidos políticos. Y esos partidos políticos fueron muy activos y muy importantes en lograr los derechos políticos que logramos primero el voto municipal y luego el voto en las elecciones presidenciales. O sea, reivindico a esas mujeres absolutamente. Después están, lo que mencionabas tú, María Paz, los movimientos de mujeres, el MEMCH, Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile, Elena Cafarena, Amanda Labarca. Esas mujeres fueron importantes porque pusieron a Chile en el mapa del mundo, fueron a los congresos feministas en Estados Unidos, viajaron, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a ellas que pudimos tener a María la Cruz, digamos, ya nuestras primeras parlamentarias, ¿verdad? Porque gracias a ella tuvimos el voto activo, primero el voto pasivo, después el voto activo, y pudimos acceder, digamos, al Parlamento. Son mujeres que, me parece que todas ellas, en distintos momentos de la historia y desde distintos lugares, digamos, han reivindicado el rol de la mujer. Ahora, yendo a lo primero que tú dijiste de lo de visibilizar, ¿por qué no se ha visibilizado? Yo te diría que hasta los años 70, la historia la escribían los hombres en primer lugar, pero además había una noción de lo que era importante en la historia, que era exclusivamente los roles institucionales. Entonces las mujeres solo aparecían como reinas, ¿no es cierto? O si violentaban los roles como prostitutas. Pero en el fondo no había ningún interés en visibilizar a la mujer en el lugar que ella ocupaba. Entonces solo aparecían cuando ocupaban lugares de hombres, ¿cierto? La reina Leonor de Aquitania, pero los lugares de mujeres no eran relevados. Entonces, por eso que la historiografía nunca se preocupó. Yo tengo el orgullo de haber dado el primer curso de historia de mujeres en la Católica en los años 90. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando empezó la historia de mujeres, que empezó en Francia a finales de los 70, eran las mujeres hablando de mujeres, como si los hombres no existieran. ¿Ah? Entonces, lo que ha sido interesante del concepto de género es que visibiliza la historia como relacional. Los hombres se relacionan con las mujeres y construyen la historia desde distintos lugares, pero juntos. Ahora, que las mujeres que hemos estado atrás y que han tenido, te fijas, hemos tenido que ir ganando terreno para lograr la plena igualdad y que no lo hemos logrado todavía, no hay duda. Pero no sacamos nada con pensar en luchas feministas que no interactúen con el mundo masculino. Profesora, no sé si te contesto tu pregunta. Sí. Profesora, disculpe, relacionado un poco con la educación. Quisiera hacer una pregunta. Hablando de historia. Ahí sí. Perdón, no, si te estoy escuchando. Sí.
¿Relacionado con la educación? Sí. Desde su experiencia como docente, ¿qué estrategias o metodología ayudaría a los profesores a desarrollar el gusto por la investigación en sus alumnos? ¿Por investigación en? En sus alumnos. Desarrollar el gusto por investigar. Mira, quiero volver sobre algo que les dije. Uno solo investiga aquello que a uno lo motiva, lo relaciona con su realidad. Porque yo te decía, yo partí con el golpe militar porque fue lo que me tocó vivir. A mí me parece que para que nosotros incentivemos el interés de los alumnos hay que hacer exactamente lo que está haciendo don Sebastián Órdenes en este minuto. ¿Te fijas? Ponerle la historia en sus manos, ponerle gente que ha hecho la historia, ayudarlos a plantearse sus preguntas con libertad. Que las preguntas surjan desde su propia creatividad, que entiendan que la historia no es necesario aprenderse de memoria todas las constituciones, digamos. Si te interesan las constituciones, ok, las constituciones, pero puede ser que a ti te interese solamente saber de dónde provenimos y hacia dónde vamos, porque la historia lo que es en realidad es un eslabón entre el pasado y el futuro, desde el presente. Entonces, en la medida en que yo valore tu historia personal también, ¿cierto? Tus preguntas, tu lugar, La Serena, ¿cierto? Que todo eso tú lo puedas integrar como un acervo al cual asirte para poder pensar desde el pasado el futuro que tú quieres. Y ese futuro tiene que ver con muchas preguntas que son tuya, puede ser desde la historia, esa es tu pregunta, o sea, que nunca dejemos de lado el lugar desde donde nosotros sentimos, pensamos y lo que creemos, que no tengamos que seguir modas intelectuales. Eso ha sido dramático en la historiografía. Cuando la historiografía era positivista había que estudiar solamente esto, cuando vino la escuela de los anales había que estudiar solamente la estructura, no sé qué, y dejar de lado la política. Cuando vuelve la política, hay que estudiar el poder. Cuando viene, aparece la mentalidad, entonces solamente la historia de las mentalidades, solamente la microhistoria. Entonces, al que no le interesaba la microhistoria, ahí tenía que estar estudiando microhistoria. No. Entender de que nosotros nos podemos aproximar a la historia desde muchos lugares, desde muchas de nuestras preguntas, y tener un horizonte abierto. Gracias. Gaby, tú tienes una pregunta. Sí, continuando con la línea de mujeres en la historia, ya en un modo más actual, ¿cuál cree usted que sería el rol de la mujer en la actual pandemia que estamos viviendo? El rol de la mujer en la pandemia ha sido súper doloroso, fíjate. Ha sido súper doloroso por varias cosas. Primero, porque ha demostrado, digamos, que los roles femeninos se sobrecargan en el hogar. O sea, seguimos teniendo una cultura muy patriarcal en que los roles, las funciones del hogar, las tareas domésticas, están todavía mucho en manos de las mujeres. Pero al mismo tiempo ha demostrado la tensión que viene arrastrándose hace mucho tiempo entre que las mujeres estamos trabajando, pero a la vez estamos estando al cuidado del hogar. Yo ya no estoy en esa situación, ya soy vieja, pero yo tengo una hija que tiene 4 hijos, y yo veo, ella es profesora universitaria, ella tiene que hacer clases por Zoom con todas las dificultades que eso presenta, y además tiene un hijo chico al cual tiene que hacerle las tareas por Zoom, y además tiene que estar cocinando, limpiando la casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que tiene de positivo es que se ha visibilizado ese rol de las mujeres que necesita y que ojalá sirva como una ocasión de aprendizaje para compartir los roles del hogar. Es decir, yo creo que en esta situación las mujeres no les ha quedado otra más que enseñarle a sus hijos hombres que hay que compartir las funciones, etcétera, etcétera. Eso me parece a mí que es un tema importante. Después hay otro esto que se ha relevado y que me parece importante, es que hay más mujeres que quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia.
niñas que hombres. No es demasiado significativa, no tengo la cifra exacta, pero creo que un 45% versus un 40%. Pero es notable, digamos, que las empresas a la hora de prescindir de un trabajo, prescinden del trabajo femenino. Es un tema que yo creo que hay que pensarlo, digamos, ¿no? He leído encuestas donde, por ejemplo, las mujeres se nota mucho más inseguridad respecto de su función laboral en el futuro por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Ah, probablemente, y eso tiene que ver con que a lo mejor hay mujeres que realizan funciones dentro de las empresas que podrían ser consideradas prescindibles, digamos, en una situación de crisis económica. Entonces, las mujeres temen más por su trabajo que los hombres. Otra cosa que se ha relevado también, y que tiene que ver con lo primero, es que hay estudios, digamos, que las mujeres dedican 9 horas más, me parece que dice, a la semana, a las labores domésticas que los hombres. Una cosa muy interesante que hoy día yo lo puse en una carta en el Mercurio, que la Comunidad Mujer, que es una institución que agrupa mujeres de distintos espacios en el mundo, en Chile, Comunidad Mujer realizó un estudio excelente donde demostró que si se asignara valor al trabajo doméstico de las mujeres, este trabajo representaría el 21,8% del Producto Interno Bruto. No es menor, ¿ah? No es mucho. Es mucho, es mucho. Entonces, yo espero, digamos, que si hay una reactivación, esta reactivación va a tener que ser, creo yo, con sesgo de género. Gracias por tu pregunta, Dani. A usted, gracias por su respuesta. Muy interesante. Según su investigación, a través de nuestra historia, ¿somos solitarias las mujeres entre nosotras? Voy a pedir que me repita, bueno, tengo muy bueno el audio, parece que es como que se me... Según su investigación, a través de nuestra historia, ¿somos solidarias las mujeres entre nosotras? Atroz, ¿qué me la puede traducir? No sé, ¿por qué tu audio no me suena bien, Florencia? Lo que le pregunta la Flo, profesora, es si, de todo esto que hemos visto, toda esta necesidad de visibilizar, de todo el estudio, ¿usted cree... estos conceptos de solidaridad que suenan tan hoy en día, ¿usted cree que entre nosotras las mujeres somos solidarias? ¡Qué buena pregunta, Flo! Perdona que no te la escuché. Mira, te voy a hablar bien desde mi corazón, digamos. Yo creo que las mujeres, justamente porque ocupamos un lugar muy inseguro en la sociedad, términos laborales y en la esfera pública en general, tendemos a ser más competitivos, tendemos a ser muy competitivos. Yo lo he experimentado en mi propia vida, porque, por ejemplo, en la academia, los espacios son pocos y los postulantes siempre son muchos. Pero en el caso de las mujeres, tienden a ser menos todavía. Entonces, la competencia, y hay ciertos rasgos, digamos, de estas sociedades patriarcales, que han ido reproduciendo ciertos códigos culturales femeninos que se tienden como a integrar en la vida de las mujeres. Y desde la educación. Yo creo que ahí las madres tenemos una labor bien importante que jugar. Tú eres la más linda, pero si tú eres mucho más linda que la niñita del lado, pero si tú eres mucho más inteligente, porque claro, tratamos de que la inseguridad de nuestras niñas, digamos, se supere sobre la base también de crearles desde muy chiquitita el sentido de la competencia. O sea, el espejito, espejito, ¿no es cierto?, de la Blancanieves, el espejito, espejito, ¿no es cierto?, espejito, espejito, ¿quién es la más linda?, soy yo, no sé, el cuento de la Blancanieves, pues ya no existe el cuento de la Blancanieves.
la Blanca Nieve que pelea con su madrastra. Fijas, todas esas competencias son siempre desde la literatura infantil planteadas entre mujeres. ¿De verdad que ustedes no han leído la Blanca Nieve? Sí. Y los sí, siete claramente. Hay, ¿ah? Hay toda una corriente de reestructurar estos cuentos infantiles, ¿ah? De la princesa que busca a su príncipe azul, que está destinada a casarse, que todo lo malo viene de otras mujeres hacia ella. Hay toda una corriente que quiere cambiar, incluso hasta cambiar las canciones infantiles. Claro, claro, claro. Y yo creo que somos todas producto un poco de eso. Claro. O sea, los estereotipos de belleza son siempre competitivos. Siempre competitivo. ¿Quién tiene menos arrugas? ¿Quién tiene...? Esos estándares, por ejemplo, no están en los hombres. Los hombres no compiten por los estándares de belleza, por ejemplo. A lo mejor compiten un poco por los, qué sé yo, por el físico, por el músculo, por no sé qué. Pero la cuestión de la belleza en la mujer creo que es un tema muy complicado. En términos de generación de códigos culturales. Una pregunta, no sé si me escucha bien. Ahora te escucho, sí. ¿Ahora sí? Y con respecto, sí. No quiero que se me pase esto que usted habla del poder que tenemos las mujeres como mamás en la educación de nuestras hijas. ¿Cómo piensa usted que podemos armarlas, digamos, para que ellas enfrenten de buena manera este mundo laboral al que se van a tener que enfrentar? Mira, yo creo que aparte de las materias educacionales, digamos, o sea, no hay duda que uno tiene que ser competitiva, desgraciadamente, en tener una buena formación, ¿cierto? En tener una buena carrera, etcétera, etcétera. Pero yo te diría dos cosas. Una, que me parece muy importante, y que es, desde muy chiquitita, inculcarle el concepto de una igualdad respecto al mundo masculino desde su ser mujer. ¿Ya? O sea, que la mujer no tiene que masculinizarse para ser ni más inteligente ni más exitosa. Que una cosa, por ejemplo, en Estados Unidos es notable, las mujeres para hacerse creíbles, digamos, como profesionales, se visten de pantalón negro, camisa blanca y chaqueta negra. Entonces, ¿por qué? Porque los códigos de la valoración masculina se han insertado, digamos, en el ser femenino para que no se note esto que ella es mujer, de alguna manera. No es que no se note, es que no se note, digamos, bueno, ustedes me entienden, ¿no? No es que ella esconda su feminidad, sino que trata de asumir, ¿cierto?, como que la seriedad profesional, lo que sé yo, vienen de vestirse masculinamente. Yo creo que nosotros tenemos que enseñarles que desde su rol femenino, en la medida en que ellas puedan desarrollar lo que les gusta, van a ser capaces de hacerlo exitosamente. Pero que el fin no sea el éxito. Yo creo que el problema que nosotros tenemos en nuestra cultura hoy día, y que está haciendo crisis con la destrucción del planeta, con las cantidades de depresiones que hay en el mundo, con las soledades, con las depresiones, etc., es el que nosotros hemos educado generaciones al éxito. Y que yo, si yo hoy día tuviera que educar a una hija de nuevo, trataría de educarla a que sea feliz con lo que sea, si quiere ser enfermera, si quiere ser... O sea, no esto que tú tienes que ser ingeniero, que tienes que ser... O sea, si eres buena para las matemáticas, sí, sé ingeniero. Pero digamos, tu desarrollo como persona va a redundar en tu éxito profesional. Y no al revés. O sea, no es que tú vas a ser mejor persona porque tienes una mejor carrera. Eso no quita que tenemos que ser profesionales. Sí, indudablemente vivimos en un mundo donde la profesionalización es súper importante. Pero si esa persona estima que su rol en el mundo lo va a cumplir mejor desde, y puede económicamente dedicarse a ser mamá, valoricemos eso. Valoricemos eso.
sea, hay otras cosas que tú puedes hacer profesional, no profesionalmente, a lo mejor siendo mamá, pero por Dios que es importante el rol de la maternidad. Sin duda, gracias. Sí, muchas gracias. También yo le tenía otra pregunta con respecto a todo este tema del machismo que ahora es muy común en la actualidad. ¿Qué piensa usted del término feminismo y el término feminazi que ahora lo usan? Mira, el término feminazi me carga, te lo tiro, porque es un acrónimo que junta al feminismo con lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad prácticamente. No existió, por lo menos en los tiempos modernos, digamos, una cultura que haya pretendido extinguir a una religión, a una raza, a un grupo de personas. Por lo tanto, me parece que feminazi es... Ahora, que hay feministas que radicalizan sus posiciones a un punto que se vuelven antimasculinas, yo eso lo condeno, pero no le llamaría feminazi, le llamaría equivocada, le llamaría feministas radicales, pero yo antes de llamar a alguien nazi, me cuidaría mucho porque realmente es no conocer lo que fue el nazismo en la historia. Lean un libro precioso de una mujer que se llama Edith Egger, que se llama La bailarina de Auschwitz. Cuando uno lee La bailarina de Auschwitz, uno se cuida mucho de juzgar a alguien como nazi. Ahora, que creo que el feminismo es un concepto que nosotros tenemos que rescatar y que tenemos que mantener. Soy absolutamente defensora del concepto de feminismo. Y me declaro feminista, porque creo que si nosotros abandonamos el concepto de feminismo, lo dejamos en manos de personas que son antimasculinas, no vamos a tener cómo nombrar la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Eso es el feminismo, considerar que las mujeres somos iguales a los hombres, tenemos la plena capacidad para discernir respecto de nuestros valores, necesidades y motivaciones, y tenemos derecho a la igualdad en todos los frentes, digamos. Si eso, ¿qué nombre le daríamos si abandonamos el concepto de feminismo? Por eso que yo defiendo el concepto de feminismo y el concepto de rol, de género. Porque si no, si nosotros abandonamos el concepto de género a la ideología, a la gente como Judith Butler que dice que no existen los sexos, bueno, ¿cómo vamos a nombrar que existen roles culturales que marcan las diferencias entre los sexos y con los cuales nosotros tenemos que tratar de, contra los cuales tenemos que tratar de oponernos? Como esto de que los hombres tienen que jugar, no pueden jugar con muñecas. Entonces, me parece que el concepto de feminismo es un concepto que tenemos que defenderlo y utilizarlo. Sí, muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes con eso del feminismo. A ver, la Florencia tiene otra pregunta. A ver, acércate, Flo, que te escuchen bien. No queremos dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle cómo nace la idea de crear la Fundación Abriendo Puertas y cuál es el trabajo que realiza. Ay, qué rico que me preguntes eso. Mira, la Corporación Abriendo Puertas es un grupo de personas que trabajamos dedicadas a la capacitación y a la inserción de personas que han estado privadas de libertad. Yo la fundé hace 20 años. Porque me di cuenta, también ignorante yo, de que frente al campus San Joaquín donde yo trabajaba, estaba la cárcel de mujeres. Y yo no sabía que ahí había una cárcel de mujeres. Lo cual habla de cómo vivimos nosotros segregados, divididos, atomizados, que no sabemos quién está al frente, que no tenemos conocimiento, digamos, de lo que nos rodea. Entonces, empecé a ir a esta cárcel y me interesó mucho porque además, bueno, era cárcel de mujeres y yo hacía clases de historia de mujeres. Entonces, básicamente empezamos haciendo algunos talleres de capacitación, de acompañamiento, incluso lúdicos, de bordado, de tejido, de lo que fuera voluntarios que pudieran hacer. Pero luego nos hemos ido profesionalizando
y ahora postulamos a proyectos de la sociedad civil y del Estado para elaborar programas específicos de capacitación laboral, de empleabilidad, porque tú sabes que el momento más difícil cuando una mujer, para una mujer es cuando sale de la cárcel, porque por lo general ellas han estado presas por delitos menores que tienen que ver con tráfico de drogas, con robo, pero delitos menores que muchas veces son producto de que son personas muy pobres, que no han tenido educación, que no tienen valores, que han sido violentadas, que han sido vulneradas, que han sido abusadas sexualmente. Entonces, claro, la pobreza sola no, o sea, hay muchos pobres que hacen trabajo honrado, pero es que estas personas han sido dañadas durante toda su historia. Entonces uno dice, mira, ha tenido esa historia, no sé lo que habría hecho, realmente no lo sé. Entonces, el problema es que cuando salen de la cárcel, están mucho más pobres todavía, no tienen ningún recurso, no tienen nadie que las ayude. Entonces, es muy importante en ese momento acogerla, ayudarlas a lograr un trabajo, ayudarlas a insertarse en las redes de las municipalidades o de lo que sea, cosa que ellas puedan volver a sus hogares, recuperar su vida familiar, volver a estar con sus hijos. Ahora, es un trabajo súper difícil, porque la verdad que la mayoría de las instituciones de beneficencia, qué sé yo, encuentran que, a mí me dicen, ¿qué se te perdió con esas mujeres? Déjalas ahí, que se pudran. Claro, porque vamos a estar reproduciendo el círculo de la delincuencia a detenernos, porque es muy difícil una persona que ha estado presa, si nadie me ayuda a recuperar esa historia. Mira, ahí tienes el tema de la historia, te fijas un tema, preguntarse, ¿cuál es la historia de estas personas para que su presente sea una cárcel? Si tú te interesas en esa historia, vas a ver que hay solo dolor. La reinserción social que en Chile lastimosamente no es exitosa. Mira, yo tengo una pelea personal con el ministro de Justicia, al que quiero mucho, pero yo le digo, tú no puedes hablar de reinserción si estas personas nunca han estado insertas en ninguna parte. Son marginales, viven en los márgenes de la ciudad. Por eso es terrible, pero cuando muchas de estas personas, no solo mujeres, destruían para el 18 de octubre los bienes públicos, decía, pero ¿cómo pueden destruir los bienes públicos si no son de ellos? Si nunca los han, si nunca... ¿Nunca se han sentido pertenencia? Ninguna. Tal cual. Son personas invisibles. Invisibles. Entonces, si queremos visibilizar a las mujeres, pongamos ojo ahí. Profesora, ya para ir cerrando, bueno, yo creo que nos ha quedado todo súper claro la necesidad de visibilizar a las mujeres, a las personas, a todos para poder construir hoy día una nueva institucionalidad mucho más justa, mucho más acorde a nuestras necesidades, para poder a nuestras hijas criarlas en un entorno más seguro, más protegido, más acorde a los tiempos. En base a eso... Que sabes que es muy importante que nosotros... digamos, hemos vivido un tiempo muy grande creyendo que éramos los jaguares, el país más rico de América Latina, el capitalismo exitoso, etc. De repente dan cuenta que el consumo, que la producción como fin último, digamos, de la existencia, no te lleva realmente a una mejor vida. Entonces yo encuentro que ha sido terrible esta juventud educada exclusivamente para el éxito, exclusivamente para ganar plata, porque el sistema se supone que te valida en la medida que tú eres rico. ¿Cómo quebrar eso? Y yo creo que tal vez en ese sentido confiar en un nuevo marco constitucional donde el Estado asuma que las personas tenemos derechos anteriores a la riqueza, que son la salud, son la educación, que son las pensiones, y que no nos metan en esta carrera por el éxito y por el dinero. Finalmente, la pandemia nos deja todo encerrado iguales y no necesitamos finalmente más que comer. La pandemia vino a visibilizar todo eso. Eso es uno de los aspectos, quizás el único bueno que nos va a dejar la pandemia. Tal cual, sí. Bueno, para finalizar un poco,
¿Usted qué mensaje le entregaría a las mujeres de la comunidad inglesiana? ¿Indígena? Inglesiana. Ay, perdón, es que no entiendo la pregunta. ¿A la comunidad? La comunidad inglesiana. Nosotros en el colegio, somos el colegio inglés. Nuestra comunidad es la comunidad inglesiana, claro. Ay, perdona, pero que no... Perdóname, no conocí eso. Nosotros no se lo aclaramos antes, tiene toda la razón. Claro, eso es la comunidad inglesiana. Mira, lo primero, felicitarla, porque encuentro que un colegio que junte a su orientadora, que junte a los padres, que junte a los alumnos, que junte al profesorado, es una comunidad. Y yo cada vez creo más, y tiene que ver con lo que les estaba diciendo antes, que tenemos que superar el individualismo y volver a la comunidad. Que la comunidad es lo que nos aporta sentido, la comunidad es lo que nos aporta misión, y desde la comunidad es que los individuos florecemos. Yo creo que la atomización, es decir, la individuación excesiva, nos deja huérfanos, nos deja solos, y no nos permite crear los vínculos que necesitamos para hacer una sociedad que en conjunto luche por el bien. Sí, claramente, profesora. Los conceptos yo creo que nos quedaron a todos claros hoy día. El sentido, generar sentido de pertenencia, el trabajo cooperativo, el trabajo colectivo, y este tema de visibilizar a las personas, a todas. No solo a las mujeres, no solo a los hombres, a todas las personas. Exactamente. Hacer una nación de iguales y de una nación inclusiva. Y eso, aunque te entendí mal, Marcia, pero el tema de la población indígena, ahí tenemos un tema también, que tenemos también que tratar como nación. Claro. Son una parte importante de nuestro territorio, no yo creo que todos en Chile, no hay nadie que pueda decir que no tiene, aunque sea un 5% de sangre indígena. Claro. Sí, sin duda. Profesora. Profesor. Aquí intervengo yo recién. Dije que esta conversación amena, que me encantó, la verdad, y agradecer obviamente su ánimo para poder también participar con nosotros en este proyecto que es Historia Activa, que es rescatar un poco la historia y llevarla a los niños, bajar un poquito a la academia para que los chicos también puedan conocerla, interesarse, ¿verdad? Tengo una pregunta, yo no me puedo ir de este programa sin hacer esta pregunta, la verdad. Tiene que ver con lo siguiente: ¿qué ha significado para usted ser nominada este año para el Premio Nacional de Historia 2020? Personalmente hablando de usted. Mira, voy a decir cosas bien contradictorias. Ha tenido de dulce y de agraz. O sea, de dulce, indudablemente, claro, que tú puedas en algún momento a los ojos de algunas personas merecer ser considerada Premio Nacional de Historia, sí. De agraz, porque me he tenido que enterar, digamos, de que es más competitivo lo que yo pensaba, ¿no? de que las personas en situación de competencia nos mostramos lo mejor de nosotros. Y me ha tocado experimentar eso, y me ha dolido, ¿no? Y por otro lado, también, tomar con humildad el tema de decir que tú, incluso si me lo gano, digamos, eso no indica que yo sea la mejor historiadora, lo más mínimo. O sea, yo creo que hay muchas otras cosas, digamos, o sea, haciendo la historia de mi vida también, que tienen que ver con las oportunidades, con el lugar donde estoy, de dónde provengo, las posibilidades de trabajo que he tenido, los accesos que he tenido a la esfera pública, digamos. Entonces, tampoco sinceramente creo, o sea, lo recibo como un enorme regalo si lo recibo. Pero nunca me voy a creer la mejor historiadora. Así que invítenme después si me lo gano o si no me lo gano, porque va a ser lo mismo. Por supuesto, o sea, ya tenemos fecha para el 2021 y 2022 para su visita, así que eso independiente. Yo creo que las chiquillas quedaron encantadas también con usted, con sus respuestas finalmente muy sensatas, muy desde la historia por un lado, y también del humano por otro, así que eso también yo creo que es sumamente importante. Nosotros acá en estos programas o en el colegio mismo tratamos de mostrarle
pluralismo en cuanto a lo que es visión historiográfica, distintas visiones de historiadores, para que ellos vayan construyendo también en base a las visiones que puedan tener las fuentes primarias, secundarias, etc. Y pensamiento crítico, chiquillos. O sea, ustedes han visto, claro, han visto aquí historiadores de toda una gama súper amplia, que a veces estupendo. Critíquenos, o sea, digan, estoy de acuerdo con la Ana María en lo que dijo acá, pero no estoy de acuerdo en lo que allá, y que sí estoy de acuerdo con Julio Pinto en esto, y no estoy de acuerdo con... O sea, desarmen esta cosa. Porque, claro, nosotros tendemos a entregarles un ladrillo y se los ponemos delante de la... en que todo es coherente. Todo es coherente, todo calza, ¿no es cierto? Yo creo que nada de lo que yo les he dicho no calza. Te podrían decir, ay, pero se contradice. No, está todo armado, es un ladrillo. Desarmen, vean los nudos, los vacíos que tiene, compárenlo con lo que sobre el mismo tema puede haber dicho Julio, Jorge, ¿me entiendes? Porque eso es lo que hace, lo que enriquece el pensamiento. Exactamente, profesora. Yo, la verdad que para mí es un sueño cumplido poder establecer conversaciones con todos los historiadores que hemos podido tener en conjunto con mis colegas del Departamento de Historia, la verdad, y es la idea. Es la idea, claro, de llevar todas estas visiones, que los chicos hagan un rompecabezas, ellos vayan viendo lo que sí les sirve, los que no, o lo que ellos creen que sí y que no. Eso es sumamente importante. Como bien dice usted, el pensamiento crítico es esencial. Así que... Claro, no se traguen todo lo que les he dicho. Exactamente. Y lo mismo le decimos nosotros a los profes a veces cuando le hacemos clases. O sea, tratamos de ir citando varias visiones para que ellos puedan ir armando su propia opinión, su propio criterio. Así que, profesora, sin más, agradecer su presencia nuevamente. Yo creo que ha sido muy importante para las estudiantes que están aquí, ¿cierto? La Lourdes, Gaby, que es la Gaby, por ejemplo, una de las primeras de Historia Activa hace varios años atrás que comenzó con nosotros, sigue en primero medio. Lourdes muy, muy proactiva, la Florencia siempre presente, igual que todos los demás chiquillos que siempre también, y los apoderados sobre todo, los apoderados aquí que están presentes, mueven también de una manera pero tremenda, así que sin ellos no podríamos hacer muchas cosas, así que le mandamos saludos a todos los que nos oye, están viendo Sebastián, este así que por ese lado, ¿sí? No, que les des mi correo, yo feliz que me escriban. Cada una de ustedes, digamos, feliz si me quieren escribir directamente, pedirme alguna información o algún trabajo o alguna cosa que les pueda servir, escríbanme directamente, sáltense al profesor y todo. Perfecto, sí, ahí las chiquillas van a tener banda ancha. Muchas gracias, profesora. Gracias. Nos quedaron muchos temas en sí. El tintero, así que necesitamos que vuelva, por favor. De hecho, hoy día con la Lourdes revisamos en la tarde una nota que salió, que usted hablaba de que Chile era un país de mujeres sola. A mí me hizo demasiado eco, pero se nos acabó el tiempo. Quedó pendiente. Ya, que les den mi correo, que Sebastián les dé mi correo. Por supuesto, sí. Así que, bueno, sin más de agradecer nuevamente, profesora, y al panelista también, a María Paz, su orientadora de nuestro colegio, a los apoderados y apoderadas que a lo mejor están viendo este programa en este momento, que se suscriban a nuestro canal, tenemos harto para ver, harto para aportar dentro de lo que es la historia y de otros temas también. Vamos a tener próximos programas el día sábado 22 con Gabriel Cid, hablando sobre el tema de la independencia. Vamos a estar el 26. Gabriel Cid es una maravilla de historiador. Sí, hoy día lo confirmamos. Fue mi alumno, mi ayudante, mi colega, todo. Y además hemos publicado juntos. Mire, excelente. Así que, y el 26 vamos a estar con don Eduardo Cavieres. También. Así que, eso es por ahora, después ya vendrán más. Así que, profesora, muchas gracias de verdad por estar con nosotros este capítulo 13 de Activando la Historia, el rol de la mujer en la historia, el rol de la mujer en la actualidad, la mujer, ¿cierto?, la importancia que tiene para toda la historia y la humanidad finalmente, antes y hoy. Así que muchas gracias por este programa maravilloso, se los agradezco muchísimo. Inicia bien tu día, historia activa, conoce día a día, historia activa, historia que motiva.
historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber,